Seguimos trabajando por la salud de todos los cordobeses. El 30 de marzo se habilitará el Hospital Elpidio Torres, ubicado en Avenida Japón y Juan B. Justo, en el noreste de la ciudad, para reforzar la atención y descomprimir al San Roque, donde se atenderán solamente casos de coronavirus. El traslado de servicios de un hospital a otro será paulatino y los iremos comunicando a medida que sucedan. El nuevo Hospital Elpidio Torres, con 5.000 metros cuadrados, contará con sala de guardias, 4 quirófanos, shock room, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Esteban, en Expo Agro, conjuntamente con UPL y en cierta medida una buena oportunidad para mostrar ante todos los productores y técnicos en esta gran muestra de qué manera vienen trabajando ustedes con estos estudios. Sí, la verdad que esta es una linda oportunidad de la mano de UPL de mostrar todo este proyecto que estamos llevando adelante con el impulso de UPL. Hoy, desde que nos empezamos a conversar con vos el año pasado, hoy estamos ya en un nivel de hectáreas bastante mayor. Estamos en 2 millones de hectáreas de cobertura en Córdoba y 1 millón de hectáreas en el sudeste de provincia de Buenos Aires, específicamente con trigo ahí. Y bueno, y la verdad que muy contentos. Hemos ya tenido con esta generación de información y generación de datos, hemos tenido año seco, año húmedo y este año que parece que va a terminar siendo un intermedio, con lo cual terminamos de construir nuestras curvas de análisis de situaciones agronómicas y de tomas de decisión que afectan a la productividad con datos ciertos, con verdad de campo, ya de todas las situaciones que podemos encontrar en la región donde estamos, que es el norte de Córdoba, bueno, y el sudeste de provincia de Buenos Aires. Bueno, esto para ustedes, ampliar el territorio donde vienen trabajando pura y exclusivamente con estos datos, evidentemente va mejorando el perfil y va aportando una mayor red de conocimiento. Sí, absolutamente. La metodología nuestra depende mucho del volumen siempre de información. Vos sabés que nosotros lo que hacemos no es ensayo, sino que nosotros medimos con metodologías y geoestadísticas, medimos lo que el productor hace y tratamos de identificar brechas entre situaciones reales, experiencias reales de producción. Con lo cual es clave para nosotros tener mucho volumen de datos, mucho volumen de información. Por eso nosotros nos ponemos tan contentos cuando crecemos como ha sido esta campaña. Días atrás realizaron una recorrida donde pudimos observar algunos de los datos y la información que venían relevando. ¿Qué les viene marcando hasta el momento, Esteban, en las hectáreas que han recorrido puntualmente en la provincia de Córdoba esta campaña? Bueno, esta campaña, a diferencia lamentablemente de la campaña anterior, te diría que, bueno, justo estamos ahora en un periodo de la última definición del rendimiento. Milagros no van a ocurrir. Nosotros creemos que por lo que hemos visto en esta recorrida estaremos en un nivel de un 20% menos de productividad que la campaña pasada. Por supuesto, con alguna definición que falta ahora, que eso puede variar un poco, pero bueno, claramente y lamentablemente no vamos a estar en niveles de productividad de la campaña pasada, pero sí va, y sobre todo con estos pronósticos que hay ahora, va a ser una campaña buena, una campaña decorosa, y bueno, eso es lo que hemos observado.
En cuanto a lo que han podido recorrer y observar, el tema de las malezas y cómo han venido trabajando los productores para revertir esto que les venía haciendo bastante ruido en las campañas. ¿Qué han podido ver? Sí, mira, nosotros lo que... Esto hay que dividirlo un poquito en el ciclo del cultivo. Volvemos a observar, un dato que es recurrente, volvemos a observar que hay entre un 22 y un 25% de la superficie que llega al momento de la siembra en un estado que no es correcto, o sea, en un estado de enmalezamiento que no es correcto agronómicamente ni productivamente, o sea, algo que hay que cambiar y hay que mejorar. Y después lo que vemos es que el productor resuelve los problemas. Por ahí la cuestión no pasa tanto por no poder resolver los problemas, lo que estamos viendo es que los problemas de malezas, lo que estamos viendo es que los resuelve de una forma, tal vez no todos los productores, de una forma eficiente. O sea, acá lo que en malezas hay mucho para mejorar es en los costos, sobre todo, de cómo se resuelve la problemática. Bien, por lo cual, seguramente este análisis que ustedes realizan, estos datos recabados, en cierta medida van marcando tendencias de quienes vienen trabajando bien, quienes en una de esas deben poner un poco más de atención en este tipo de problemática. Sí, absolutamente, porque eso que vos acabas de decir es el espíritu de Rabbit, de esta red de vigilancia tecnológica, es entender de situaciones reales dónde está la brecha, en el caso de malezas, quién está controlando más eficientemente las malezas, entender qué hace, qué decisiones toma mejor, y transferir ese conocimiento a quien esté en un escalón más abajo. No podemos dejar de preguntarte que siguen trabajando con un fuerte respaldo de una empresa internacional como es UPL. Sí, sí, absolutamente, y con el propósito de agricultura abierta de UPL, coincidimos en la visión de cómo hay que hacer las cosas y nos dan ellos un gran apoyo y respaldo para seguir creciendo. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos trabajando por la salud de todos los cordobeses. El 30 de marzo se habilitará el Hospital Elpidio Torres, ubicado en Avenida Japón y Juan B. Justo, en el noreste de la ciudad, para reforzar la atención y descomprimir al San Roque, donde se atenderán solamente casos de coronavirus. El traslado de servicios de un hospital a otro será paulatino y los iremos comunicando a medida que sucedan. El nuevo Hospital Elpidio Torres, con 5.000 metros cuadrados, contará con sala de guardias, 4 quirófanos, shock room, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA,
Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, Cefar Pla, Cefar Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. He sabido de que esto cambia día a día. Nosotros teníamos un trabajo que íbamos haciendo, acatando lo que iba diciendo el gobierno, y hoy estamos en cuarentena total. O sea, hoy las fábricas están cerradas, la gente no está trabajando en la planta, no está trabajando en la administración, y los dueños no están trabajando en la empresa. O sea, es acatamiento total, es decisión del gobierno. Nosotros esta semana estuvimos en contacto con, allegándonos al ministro de Agricultura, al secretario de Industria, que nos ayudaron mucho, pero siempre recalcando que hemos llegado a un punto donde el acatamiento es total. Es bien sabido que la maquinaria agrícola tiene etapas de siembra, cosecha y pulverización. Esta es una etapa de cosecha y que se nos van las épocas, y para nosotros el perjuicio es muy grande porque se nos va hasta fin de año, no volvemos a tener cosechas. Pero lo importante en este momento es preservar al ser humano, preservar la vida, y países tan importantes y de primer mundo como España e Italia han tenido problemas enormes. Creo que el gobierno en esto... podés tener ideologías encontradas, pero en esto no podés no estar de acuerdo con la actitud que ha tomado el gobierno de frenar todo, ¿no es cierto? Hay labores agrícolas que se siguen haciendo y que tienen que seguir haciéndose para que no falte alimento en el país. ¿Cómo es el caso de la maquinaria agrícola que interviene, que necesita repuestos, necesita un service o necesita algún tipo de atención por parte de los fabricantes? Bueno, nosotros hemos estado en contacto con el ministro de Industria para no infringir la ley, porque todos pensamos que en las excepciones nos abarcan, y no es tan así. Esto es bastante riguroso y cada vez se va poniendo más riguroso. Entendemos que el productor tiene que levantar la cosecha está en marcha y la cosecha no espera. Todo el laboreo de trabajo, ganadería, todo lo que es atención, eso no puede parar. A nosotros nos gustaría acompañarlo de una forma más directa, pero no podemos, o sea, estamos obligados a estar cerrados, y se nos autorizó solamente en casos de emergencia y como último recurso la asistencia de la reparación y del repuesto. Pero tiene que estar justificado, o sea, te doy un ejemplo, no podés venir a buscar un tornillito que no es vital, tiene que ser una pieza vital, porque si llega a parar la policía o las autoridades, llámese prefectura, gendarmería, tenemos que dar una verdadera explicación de por qué estamos yendo a la fábrica. O sea, también es importante que el productor, el contratista rural, sepa que no estamos pudiendo ejercer esto porque estamos obligados a tener puertas cerradas, no solamente en servicio y en repuesto, que tiene que ser extremadamente indispensable. No podemos entregar unidades que tenemos en la planta disponibles hoy, no podemos cumplir con las exportaciones, que por ahí tenemos unidades disponibles para mandar a puerto, no están contempladas. O sea, es una situación muy especial, es una situación donde no solamente no estamos atendiendo, sino que estamos perdiendo una época, estamos perdiendo un tiempo que no es, que si no lo vendemos hoy, lo vendemos el mes que viene, lo vendemos el otro. Pero bueno, hay cosas que son imprescindibles. Esto es, hemos visto el mundo, está convulsionado, nosotros
alguna vez en la vida no teníamos que ser el mal ejemplo del mundo. En este momento creo que se ha tomado con mucha seriedad esto, desde el gobierno para abajo, y bueno, y tenemos que acatar lo que nos dicen, y creo que lo están diciendo y nos están haciendo un favor, ¿no? Bueno, y finalmente la Cámara, ¿cómo está trabajando hoy día? ¿Han podido aplicar teletrabajo con todo el tema administrativo? Mira, la Cámara ha tenido unos cuantos. Primero, a ver, la Cámara se formó con un gobierno, está con otro. Nos agarraron las vacaciones de fin de año. Vino Expo Agro, con todo lo que eso implica. Vinieron las retenciones. El último día, coronavirus. Trabajo limitado y cuarentena final. Entonces, es como que estamos tratando de ordenarnos y lo tenemos que hacer. Vamos a empezar a hacer teleconferencias, a ver si podemos estar más unidos y tomando decisiones. La decisión que se tomó para a nivel Cámara fue el mandar un comunicado a todos los socios de Cámara, donde se le explica que no puede, o sea que la cuarentena es para los dueños, para los empleados, para la fábrica, para todos. O sea, no es que vos podés trabajar con un número de gente. En los dueños, momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Jornada especial en la que estuvieron las cámaras y por supuesto los micrófonos de Mundo Agro para seguir atentamente todo lo relacionado al asunto de la producción. Tema que ya arrimamos y que vas a tener por supuesto en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar, en nuestra página de clasificados y también en nuestras redes sociales. Así lo compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. El estudio aborda los ecosistemas de las tierras secas a nivel mundial
que las tierras secas agrupan los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos, y lo que los distingue es el nivel de aridez, que es un balance entre las entradas de agua al ecosistema a través de las precipitaciones y las salidas de agua a través de la evapotranspiración de la vegetación y la evaporación del suelo. Entonces, cuanto más deficitario es ese balance, mayor es la aridez en los ecosistemas. Entonces, el estudio este trató de analizar cómo cambian varias propiedades de los ecosistemas, varios procesos de las tierras secas a medida que aumenta la aridez. Hay varios procesos, varias características que se ven afectados a medida que los ecosistemas se vuelven más áridos. Y lo interesante del estudio es que hemos encontrado que existen determinados niveles de aridez, o que nosotros denominamos umbrales, que una vez que esos umbrales se cruzan, es decir, pequeños incrementos del nivel de aridez en esos umbrales determinan cambios drásticos o muy acentuados o abruptos en determinadas propiedades o características de los ecosistemas. Por ejemplo, un primer nivel de aridez, un primer umbral que hemos identificado, una vez que ese umbral se cruza, hay cambios abruptos en la productividad de la vegetación y en los tipos de plantas que dominan en esos ecosistemas. Tienden a dominar especies más adaptadas a situaciones de sequía. Un segundo umbral que hemos detectado ya ocurren cambios a nivel del suelo. Los suelos se vuelven menos fértiles, almacenan menos carbono, las comunidades microbianas cambian hacia organismos menos benéficos. Y ya un tercer nivel de aridez, a un nivel mayor de aridez, ocurre que traspasado ese tercer umbral, los ecosistemas se transforman ya prácticamente en desiertos. Estos resultados tienen implicancias muy importantes a nivel mundial porque los ecosistemas áridos representan más o menos el 40% de la superficie mundial y en ellos viven cerca de 2.000 millones de personas que dependen directa o indirectamente de los servicios que esos ecosistemas prestan. Ya se está observando que en estos ecosistemas está habiendo un aumento de la aridez y de acuerdo a las proyecciones de cambio climático hacia el año 2100, se calcula que un 20% de las tierras áridas del planeta van a cruzar uno de estos, por lo menos uno de estos tres umbrales que nosotros hemos identificado en este estudio. También esto es muy importante para nuestro país, dado que en Argentina aproximadamente 2/3 de la superficie de nuestro país son tierras áridas. Entonces es muy importante los cambios también que están ocurriendo en nuestras regiones áridas. Y en ese sentido, algunas acciones que el INTA está desarrollando es, por ejemplo, para la región patagónica, nosotros a partir del año 2008 empezamos a establecer una red de monitoreo que nos permite hacer un seguimiento de cómo están cambiando los suelos y la vegetación en esta región. Eso nos da información bastante detallada y precisa de los cambios que están ocurriendo en los ecosistemas y nos permite detectar cuáles son las zonas donde los cambios están siendo más notables, más abruptos. Y bueno, esa información es muy importante para la toma de decisiones respecto a el control, la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar
tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.